Hola soñadores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo video tutorial del Dreams. Bueno, antes de empezar, darle las gracias a todos los suscriptores, ya somos 900 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo el vídeo, a los que estáis apoyando los vídeos, a los que comentáis en los vídeos y muchísimas gracias también a esas personas que han pues dejado una donación para el canal. Muchísimas gracias, se agradece bastante. Y bueno, lo dicho, 900, muy contento, esperemos llegar muy pronto a los 1000 y cada día ir subiendo poquito a poquito y seguir pues trayendo más tutoriales y más vídeos sobre el Dream. Bueno, el tutorial de hoy va a ser pues bastante sencillito. Lo que quiero hacer es será otro tutorial de puertas, como veis aquí, una puertita. Y bueno, esta vez lo que quiero hacer es pues cómo hacer que nuestro personaje abra la puerta empujándola sin usar ningún botón ni poner cuadrado, X, nada, nada, simplemente acercarnos a la puerta, que nuestro personaje levante la mano que nosotros queramos o la dos y empuje la puerta y esta pues se abra con la fuerza del personaje. Como siempre, me gusta siempre, antes de nada, hacer la prueba para que veáis. Vamos a poner modo de juego, círculo para que el duende se meta en nuestro personaje y nos acercamos a la puerta a ver qué es lo que pasa. Voy a hacerlo lentamente para que veáis la animación que he hecho. Ahí está. Y vieron que sonó como un pequeño ruido de chirrío cuando la puerta se estaba abriendo. Vamos a ver si la podemos cerrar también. Sí, ahí lo tenéis. Vale, familia, simplemente una animación de levantar la mano y una puerta que se abre cuando nuestro personaje pues la empuja. Vale, queda también bastante chula en, pues, si queréis hacer mapas y ponerlos, pues, poner estas puertas que se abran simplemente con empujar, con que el personaje empuje, pues, también, pues, queda bastante chulo. Y así le damos un poquito más de variedad, no siempre la típica puerta de apretar un botón o la típica puerta de conseguir ciertos objetos para que se abra, ¿no? Sino simplemente una puerta fácil. Como veis, la puerta se queda abierta y somos nosotros los que tenemos que cerrarla si queremos, ¿vale? Como en la vida misma, familia. Así que nada, vamos al modo de edición y comenzaremos. Vamos a intentar. Voy a copiar, a ver si me deja el marco. Vale, se me copia entera. Cómo no. Cómo no, cómo no, cómo no. Vale, vamos a hacerla aquí también. Vamos a repetir el proceso desde cero para que ustedes vean. Vale, lo primero. Primero, pues, hacer la puerta, el marco de la puerta. O cualquier otra cosa que queráis empujar. No solo penséis en puertas. Yo porque estoy haciendo el ejemplo, pero podéis hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Todo esto de empujar, pues, lo podéis llevar a otro nivel. Yo, como estamos con la puerta, voy a seguir haciendo la puertita. A ver si me deja cuadrarlo aquí. Vale, vamos a ver. Metemos. Vamos a hacer una puerta. Algo finito, no muy fino, pero también para que pueda. Y para abajo. Vale, lo podemos ajustar un poquito más, no hay problema. Yo incluso aquí queda. Perfecto, estampamos la forma. Mierda. Vale. Si le quería meter un poquito más de. Vale, ya esto lleva su tiempo. Ustedes lo hacéis pues como ustedes queráis. Hay que hacerlo bien. Pero para el ejemplo, no puedo cogerlo arriba. Vale, no pasa nada, tampoco pasa nada porque se queda así. Vamos a cambiarle el color para poder distinguirla y ver los movimientos bien. Metálico así. Perfecto, ¿no? Se nota, ¿no? Incluso podemos poner un poquito de brillo si queremos. No mucho. Para que se note bien. Vale, vamos a ver, quitamos las guías. Ya sabéis que las guías son bastante importantes a la hora de poner las cosas bien a la perfección.
¿Vale? Supongamos que esta es la puerta, que usted la tenéis pues mejor hecha. Y bueno, vamos a utilizar esta vez cositas que nunca he utilizado en mi vídeo. Y lo principal, como siempre, esto siempre lo utilizo y siempre me gusta ponerlo, familia. Poner un microchip porque más adelante lo vamos a necesitar para hacer los sonidos y todo eso de la puerta. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer para que la puerta pues se mueva cuando nuestro personaje entre en contacto con ella, nos venimos a artilugios y nos venimos a conectores y lo que vamos a usar es un tornillo. El tornillo primero ponemos en la zona donde queremos que esté fijo, en este caso en el marco de la puerta, y luego al objeto móvil, que en este caso será la puerta, ¿no? Vale, hay que hacer una parte de modificaciones, no se puede quedar así porque así por así no se va a abrir. A mí lo que me gusta de luego es abrir la guía para cuadrarlo bien, meter esto. Lo dicho, coger y centrarlo lo más posible para que no dé fallos. ¿Vale? Queremos que la puerta se abra. Esto es lo que yo digo, que de luego. Vale. Tenéis que alinearlo a la cuadrícula. Esto lo podemos meter un poquito. Si os da problemas encontrar los conectores del tornillo, nos venimos aquí, ponemos conectores y ponemos rayos X y ya se nos vería dentro, ¿vale? Vemos que estamos aquí y lo importante sería ponerlo bien centradito, igual que esto también. ¿Vieron que lo roté, ¿vale? Porque mirad, si ponéis el 1 cuadrado sobre nuestro tornillo, veis que aquí tiene como un halo alrededor. Esto será donde va a girar el objeto que esté conectado, ¿vale? Antes lo teníamos así, recordad. Y pues, ¿dónde va a girar? Va a girar así, para abajo o para arriba. Y las puertas no se abren así. Queremos que la puerta se abra así, ¿no? Hacia adentro y para afuera, ¿vale? Ponemos también esto, lo podemos meter para adentro para que sea más recto, lo más recto posible. Y hasta aquí también. Vale, yo creo que así está recto. Ya le tengo que usar la cuadrícula. Está bastante chulo porque podréis cuadrarlo lo suficiente y se queda perfecto. Vale, ya sabéis que estamos metidos en L1 cuadrado con el tornillo. Ahora lo que le queremos dar es ángulo y que y usar límite, como pone aquí. O sea, venimos a la pestañita y ponemos usar límite. Y como vemos ahora nos salen unos puntitos amarillos y un punto azul. Los puntitos amarillos será el límite hasta dónde va a abrir la puerta. Y el azul sería la propia puerta, ¿vale? Sería el objeto movible. En este caso yo creo que se abre para atrás. Por lo cual le vamos a dar todo el ángulo para aquí. Perfecto, ¿veis? Hasta tope aquí. Y no queremos que abra toda la puerta hasta acá, ¿verdad? Sino queremos que se quede pues como una puerta cerrada. Así que lo centramos lo más posible ahí. Vale, cerramos y ahora supuestamente con coger la puerta. ¿Veis? La puerta se abre y se cierra. Vale, diréis, coño, el movimiento es un poco extraño. Porque, joder, mira cómo se abre la puerta, ¿vale? Vale, el problema va a ser. El problema va a ser este. Le damos para atrás a esto bien. Y le damos para atrás a esto bien también. Un poquito más entrada en el marco. Vamos a probar ahora. ¿Vieron? ¿Vieron? Hay que ir jugando pues con el tornillo. Inclusive todavía se le puede dar un poquito para adelante. Y se quedaría todavía muchísimo más ajustado, a mi parecer. Ponemos play. ¿Lo veis? Vale, se te ve un pedazo de aquí de tal, porque la puerta es súper corta, ¿vale? En el caso de que la haga más fina, pues va a tener menos fallo. Pero ya tenemos lo que viene siendo la puerta. Tenemos el tope aquí, ahora no sé por qué se me abrió hasta el tope, ahí. ¿Vale?
A ver. Vale, el tope hasta aquí. Y el otro tope es de aquí, vale. Le puedes dar un poquito más de firmeza aquí para que la puerta sea un poquito más dura. No recomiendo ponerlo al 100% porque luego al personaje le cuesta un montón moverla. Podéis dejarlo en cero e ir probando a ver qué tal el efecto con nuestro personaje. Por el momento lo dejamos aquí. Vamos a probar con el personaje. Antes que nada, nos venimos a L1 cuadrado sobre la puerta. Y le metemos movible, perfecto. Y dejamos todo. A mí me gusta dejarlo solo como objeto. ¿Vale? Lo que viene siendo la etiqueta. Y lo demás lo dejamos como está. Vamos a probar a ver si nuestro personaje abre la puerta empujándola. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro personaje no tiene puesto lo de detectar objetos. No, perdón, la puerta. Por lo cual venimos aquí y identificadores, chocar con, y le metemos chocar con amigo, porque ya lo expliqué en otro video anterior. Si nos venimos a nuestro personaje, perdón, aquí no, L1 cuadrado sobre nuestro personaje. Vale, recordar luego quitar los rayos X, si no va a estar dando por saco cada 2x3. Y en etiqueta lo ponen como amigo, ¿vale? Y aquí también choca con amigo, choca con todo. Y si lo ponemos a él como amigo, vamos a ver qué pasa. Que choca con la puerta y la puerta abre y la puerta cierra. ¿Veis, familia? Se queda un poquito todavía abierta, le podemos dar todavía un poquito menos de apertura y se quedaría muchísimo mejor. ¿Lo veis? Perfecto, simple, ¿verdad? Bastante sencillo. A ver, vamos a decir que no voy a llegar al conector. Vale, esta puerta va a tener que estar poniendo lo de rayos X. No sé por qué sale tanto la puerta si la tengo. Vale, porque hace una especie de. Vale, voy a montar menos todavía, a ver qué pasa. Poquito menos lo puedo montar. Un poquito menos. Que ya ahí, a ver. Dando por saco esto. Creo que lo voy a poner un poquitín más para adelante. Porque ahora se me quedó muy justo. Vale, yo creo que aquí es el tope, ¿no? Inclusive un pelito para acá. Vale, vamos a probar con el personaje, a ver qué es lo que pasa ahora, familia. La puerta abre y hasta donde cierra, perfecto. Veis, un poco lioso en un principio, pero cuando le coges el truquillo y cuando vayáis cuadrando, pues vais haciendo cosas chulas. Ya tenemos la puerta, familia, bastante sencillo, ¿no? Ahora lo que queremos hacer, para que se vea realista, no se vea ahí a nuestro personaje, mirad esto, empujándola con la cabeza, ¿vale? Se vea como esto, que cuando tú vengas aquí, levante la manita y empuje la puerta como una persona normal y corriente. Pedimos, y para eso sirve el microchip que ya pusimos en la puerta, como les dije en un principio. Y te lo rayo aquí, por favor. Vale, ya tenemos todo eso bien, puesto el tornillo, ahora nos centraremos en modificar un par de cositas aquí. Vale, lo de siempre, bastante importante. Nos venimos a ascensores y entrada y le metemos una zona de activación. Vale, cuadramos bien la zona de activación en el centro de nuestra puerta
Y como ya sabes, en todos los vídeos ya siempre explico lo mismo. Lo he explicado en varios de los vídeos. ¿Para qué sirven los sensores de activación? Vale. En este caso nos metemos dentro con L1 cuadrado. Lo dejamos como está en sensor del mando poseído. Y nos metemos a la segunda pestañita y le metemos el cubo. Y ahora mirad. ¿Por qué narices? Perfecto. Simplemente con poner alinear con cuadrícula se te alinea perfectamente con la cuadrícula. Y lo que tenemos que hacer es hacer la silueta de la puerta, ¿vale, familia? Para que cuando nuestro personaje entre en contacto con el área de la zona de activación, pues podamos mandar una señal y con esa señal hacer la animación de la mano levantada. Vale, yo creo que así está bien, así entra en contacto nuestro personaje con la zona. Y yo por atrás también me gusta hacer lo mismo para que cuando podamos por atrás también use la mano para cerrar la puerta, ¿no? A ver. Un poquito más. Vale, yo creo que ya la veo bastante bien. Sí, ¿no? Vale, perfecta. Pues ahora, una vez nuestro personaje entre dentro de la zona, va a mandar una señal, ¿vale? Perfecto. Como vamos a hacer la animación dentro de nuestro personaje, pues lo que vamos a hacer aquí para mandar la señal hacia nuestro personaje, no está usando cables de aquí a nuestro personaje, porque imaginaos que tengáis 30 puertas en el escenario y tendréis que poner 30 cables a tu personaje, es un coñazo. Entonces vamos a organizarlos por transmisor inalámbrico. Le metemos un transmisor inalámbrico aquí, de los buenos. Le cambiamos el nombre a nuestro transmisor inalámbrico. Le ponemos levanta. Levantar, ponemos. Y le meto uno, ¿vale? Levantar uno. Le metemos la señal del receptor. Y ahora venimos a trabajar con nuestro personaje. L1X sobre nuestro personaje. L1X sobre el chip. Este es el chip que tengo hecho para esta puerta. Así que vamos a usar otro microchip. Le metemos otro microchip. Perfectamente aquí. Abrimos con X, L1X. Y vamos a meterle el receptor inalámbrico. Buscamos el nombre. Levantar 1. Espero que no tenga puesto el mismo. Vale, no. Perfecto. Pues, cosa importante, dato importante. Venimos a la segunda pestañita y metemos en toda la escena para que nos localice en cualquier parte de la escena. No tengamos que meternos en ninguna zona de activación para que nos pueda transmitir la señal. Perfecto, ya lo tenemos, ¿verdad? Pues ahora simplemente lo que queremos hacer es que nuestro personaje levante la mano. Para ello, ponemos cuadrado, nos venimos a animación y nos venimos a punto temporal. Le metemos el punto temporal y vamos a hacer que nuestro personaje esta vez levante la mano derecha. Pues lo dicho, estamos con el punto temporal. Vamos a hacer la animación de nuestro personaje levantando la manita para empujar la puertita. Vale, en un primer momento lo dejamos así a ver qué tal funciona y luego le hacemos los ajustes aquí mismo delante de la puerta para ver dónde debería quedar el brazo. Antes que nada, enchufad, familia, enchufad para que funcione. Y nos acercamos a la puerta a ver qué pasa cuando nuestro personaje entra dentro de la zona de activación. Que ahí lo tenéis. Levantamos el brazo, ¿lo vieron? Vale, pero coño, diréis, coño, pero si me acerco así de espaldas, mirad lo que pasa. Que el tío levanta el brazo, aunque no esté mirando por la puerta. Ya eso ahora lo solucionaremos más adelante. Antes que nada, me gusta cuadrar el personaje aquí y cogerlo. Por ejemplo. Y meterlo. Yo creo que aquí es lo máximo, ¿no?, que podemos llegar. A ver. Vamos a cogerlo y a ver hasta dónde empuja la puerta.
Vale, creo que lo máximo que llega hasta aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es, pues, modificarlo aquí al ladito de la puerta, porque mirad, si ponemos X sobre la animación, mirad dónde coño está el brazo. Vale, está en medio de la puerta. Es un buen truco para modificarlo aquí al ladito de la puerta y cuadrar el brazo bien, ¿veis? Le dais para atrás. Así. Subimos bien el bracito. A ver cómo queda aquí. Así si está tocando la puertita, familia. Perfecto, la está tocando a la perfección. Ese ejercicio no es muy complicado, pero lleva su tiempo porque hacer las animaciones y todo eso y cuadrarlas con las cosas que queremos, pues lleva su tiempo. Pero una vez que esté hecho, todo queda de maravilla. Vamos a probarlo, otra prueba. Ahora con el brazo derecho. Ahí lo tenemos, familia. A la perfección. ¿Veis? Estoy en la puerta y mirad. Diréis, coño, pero si ni estoy mirando para la puerta y está haciendo la maldita animación. No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, queremos hacerlo perfecto. Pues para ello, lo que vamos a utilizar son condiciones también. Así que esta la podemos cerrar. Abrimos el menú de artilugios y cachivaches. Abrimos artilugios y nos venimos a lógica y procesamiento. Puerta ADN. AND, siempre me equivoco, no sé por qué. Puerta AND, coño. Este, metemos uno en la señal A. Y lo que vamos a hacer para ponerle la segunda condición será ponerle un sensor, no. Un rayo láser o mira láser. La ponemos aquí, esta la ponemos más acá. ¿Vale? Y ahora hay que cuadrar, pues bien, la mirilla láser. Con poner X sobre la mirilla láser, nos va a salir hacia donde está apuntando la flechita del láser. A mí me gusta poner siempre la cuadrícula para hacerlo perfecto, familia. Así que les recomiendo que utilicen siempre la cuadrícula para movimientos precisos. Vale, lo metemos aquí y lo metemos bastante bien atrás. Yo creo que así se pega suficiente a la puerta. A ver. Sí, yo creo que así está perfecto. Nos metemos en las opciones de la mira láser con L1 cuadrado. Lo tenemos a 0,3, que sería el largo que tiene ahora. Lo dejamos como está. Y ponemos que solo detecte objeto, ¿vale, familia? Porque si no, por ejemplo, si nuestro personaje mueve el brazo delante de la mirilla láser, también nos va a detectar nosotros y nos va a dar fallo y no queremos eso. O si toca con otros elementos, nos va a estar dando fallo. Lo recomendable sería ponerlo perfectamente a lo que queremos localizar, en este caso el objeto. Y recordar que también tenemos identificado, tenemos etiquetado la puerta como objeto, por lo cual lo va a identificar sin problema. Entonces, si ponemos ahora en B, la condición sería, tiene que detectar a la mirilla láser y tiene que detectar que nuestro personaje esté dentro de la zona de activación, mandar la señal para hacer dicha acción. Probamos. Probamos con el personaje, vamos a ver. Vale, no me sale, no sé por qué. Vale, familia, el fallo estaba en que, recordad, venid a la puerta y etiquetadla como objeto, ¿vale? No sé por qué, no estaba etiquetada. Supongo que sin querer la quité. Pero una vez que esté todo listo, este va a ser el resultado. Venimos con nuestro personaje por la puertita. Vamos a ver cómo, bueno, con la mano derecha en todo caso. Y ahí lo vieron. ¿Vale? Entra en función, en funcionamiento el rayo láser y la zona de activación. Y mirad, si estoy así, ¿vale? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque el rayo láser no está tocando con el objeto. Cuando me miro, ahí lo tenéis. A la perfección, ¿no? Lo podemos modificar un poquito más atrás todavía. A ver. Yo creo que ahí estaría planchado. Vamos a ver. Venimos.
Perfecto, empuja. Y empuja. ¿Lo vieron, familia? Ahora vamos a ponerle un sonidito a la puerta chirriante, que es bastante sencillo. Tenemos hecho todo, mirad cómo es, ¿vale? Tenemos todo hecho, tenemos nuestro personaje hecho, tenemos que ya haga el movimiento con la mano para abrir la puerta. Tenemos la puerta, ya sabéis cómo haga, cómo se hace. No olvidéis etiquetarla como objeto. Eso se hace dentro de las opciones de la puerta, simplemente con poner L1 cuadrado sobre el objeto, se abren las opciones de dicho objeto. Y ahora lo que queremos es que haga el ruido chirriante. ¿Cómo podemos hacer el ruido? Pues con esta maravillosa herramienta. Nos venimos a artilugios y nos venimos a sensor de movimiento. Esto es una maravilla. Una vez puesto en el objeto, lo que va a hacer, pues es lo que, como dice el nombre, sentir el movimiento del objeto y nos enviará pues una señal. Esa señal, venimos a modos, venimos a modo sonido, buscamos algún, por ejemplo, yo que sé, puerta, aunque no hay tantas. Puerta, por ejemplo. Por ejemplo, esta, que está simpático. Lo metemos aquí, ponemos aquí velocidad general. Y lo llevamos en sonido. Le damos al sonido a 100 y lo podemos sustentar mientras reciba energía. Vamos a ver qué tal va a funcionar. Ya lo tenemos. Vale, el sonido es como si estuviera pegando un hostiazo a la puerta. Ahí lo tenemos. ¿Vieron, familia? Perfecto. Una vez que la puerta se pone en movimiento y el sensor de movimiento siente que la puerta se está moviendo, pues emite una señal y esa señal va al sonido. Ahí lo tenemos. Nuestro personaje hace el movimiento de la mano. Cerramos. Vale. Y vamos a ver la otra. La otra se queda un poquito más profesional con el sonido chirriante. Ahí lo tenían. Y ahora cerramos. Y ahí lo tienen. Vale. Vamos a hacer también esta. Perfecto. Vale, los ajustes se le puede pues cuadrar mejor y la puerta se puede hacer más fina, el movimiento del brazo se puede hacer muchísimo más profesional, ¿vale? Yo todo lo hago para que veáis en el ejemplo cómo sería. Y bueno, este sería pues el video tutorial de hoy. Ya sé que ha sido bastante sencillo, pero me gusta también pues meter toda clase de video tutoriales en el canal, no solo hacer cosas más complejillas, sino también meter cosas sencillas. Y meter variedad de vídeos, ¿vale? Tanto de como hacer cosas con artilugios, hacer cosas con el modo esculpir, modo pintar, modo sonido, de todo un poco. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, un buen like. Si no estáis suscritos en el canal, por favor, suscribíos, que no cuesta absolutamente nada. Y nos vemos en el próximo vídeo o videotutorial, familia. Chao, chao.